Bueno, mi gente, aquí tu papá por siempre. Ya ven, tengo que bajarme para que me vean. Así que voy a preparar bistecito pequeño y lo voy a cortar por el mismo medio para que se fría rápido. Así que les voy a enseñar con un bistecito cebolladito, pero les voy a enseñar, lo voy a freír y les voy a enseñar la preparación. Si bien fácil y sencillo, lo voy a adobar con un poquito de sal, un chipito de ajinomoto. Si no tiene ajinomoto, sal o adobo. Y luego le pueden echar un poco de comino para que quede red, para que quede bien red. Así que vamos para esta preparación. Bueno, mi gente, como ustedes pueden ver, voy a coger la carne, la voy a cortar por el medio, pues la voy a poner la mano así para que no se vaya uno a cortar, y lo picamos de esta manera, mi gente. Mira cómo queda, ¿ves? Así le vamos a hacerla toda porque está muy gruesa, y la vamos a picar hasta dejarlo por el mismo medio, y ya ven, mira cómo queda. Sí, esto lo voy a adobar y lo voy a freír, a sofreír. Así que volvemos enseguida. Mira, mi gente, a mí me preguntaron en uno o dos videos que si a dónde yo consigo la carne. Pues miren, yo consigo esta carne ya pica así en trozos pequeños en BJ, o si no, donde venden carne en la carnicería. Pero mayormente compré en Villay hoy. Se me antojó comprar para hacer este tipo de carne. ¿Viste? Está muy grueso, pero lo voy a picar finito. Y lo voy a adobar, como les dije en principio. O adobo, ajinomoto. O un poquito de sal y ajinomoto. Y lo freímos. Y mismo les enseño la rica preparación de este bistec con un poquito de cebolla, que le va el toque final. Bueno, mi gente, como ustedes pueden ver, pues cuidado, también voy a utilizar para viste una cebolla de ají amarillo. Le vamos a quitar el pique y medio tomate. Primero que vamos a tener que hacer es lavar esto, está frisado, y picarle y quitarle toda la semilla de adentro para que no nos haga picante en la cebollita que voy a añadirle al viste. Realmente, como ustedes pueden ver, lo voy a picar por el mismo medio, lo voy a abrir, lo voy a picar por aquí también, ¿ve? Y por aquí también. Ahora, toda esta raíz, como les estoy enseñando, esta raíz es lo que pica. Todo eso se lo vamos a sacar. ¿Cómo? Con una cuchara ahí. Con una cuchara le sacamos todo eso. Ustedes pueden ver, le vamos a sacar todo ese picante, y cuidado con los ojitos que no le vayan a picar, se le vaya a olvidar lavar las manos y se pase la mano por la cara. ¿Ves? Le quitamos todo eso. Todavía, como usted puede, todavía tiene hielo. Y le quitamos todo ese pique, toda esa raíz que tiene, la dejamos así, ¿ves? Y pues lo vamos a lavar. Quitarle para que no pique. Algunos le gustan picantes, a mí no, porque un nene mío no le gusta el pique. Ustedes pueden ver, mi gente, lo pico en pedacitos pequeños. Voy a demostrar bien, así lo vamos a picar en pedacitos pequeñitos, y también la cebolla hay que pelarla. Bueno, la picamos y después la hacemos de corte y que quede como así, ¿ven? Para hacer el rico, la mezcla del bistec. Bueno, mi gente, aquí tenemos ya picada la cebollita y el ají. Ahora falta el tomate.
y el cilantro que le voy a echar, y después le vamos a echar en, a añadir este ajo, poco de, un poquito de sal y un yomoto al gusto, un chispito de comino al gusto, y lo dejamos ahí un poquito de agua. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer esto, esta preparación. Voy también a picarle el tomate, pues, en pedacitos pequeñitos, como si fuera la cebolla, pedacitos pequeñitos, ¿verdad? Que aquí tenemos todo, esta cebolla hay que lavarla y el ají también hay que lavarlo, ya yo lo lavé. Y ahora voy a picarle cilantro. Pueden ver, tengo cilantro, lo voy a picar así, pedacitos pequeñitos, muchas veces. Y eso le voy a echar a lo último. Bueno, mi gente, como les dije en principio, aquí ya está la carne. Yo corté, está un poquito cortito, pero está bien. Ahora ya la adobé con sal, el yonomoto, y la voy a freír aquí en este sartén. Vemos enseguida. Bueno, mi gente, como ustedes pueden ver, ya he hecho los bistecitos. Me pasó un poquito de aceite, debería ser un poquito menos, pero vamos a dejarlo que se fríe un poco y lo volteamos unos minutos ahí, un minuto al otro lado, y lo sacamos. Pero miren, aquí ustedes pueden ver, ¿ves? Lo voy a cortar un poquito. Más o menos de este color. Bueno, miren, aquí voy a hacer el aderezo de la cebolla. Voy a hacer un poquito de aceite. Y ahí vamos. Como ustedes pueden ver, miren, ahí le eché la cebolla con el tomatito. Y le voy a echar una cucharadita de ajo. Y ajinomoto y sal. Bueno, mi gente, como ustedes pueden ver, ya le eché el ajo, eché un chilín nada más de pimienta al gusto, le eché sal al gusto y un chipito de comino. Y le voy a echar también un chipito de vinagre, cualquier vinagre, puede ser vinagre vegetal, lo que sea, lo que usted quiera. Bueno, como ustedes pueden ver, también le pueden echar un poquito más de sal, pero media cucharadita de sal es suficiente para esta mezcla que va a hacer con el bistec. Ahora, mi gente, ya le eché el vinagre. Les voy a enseñar el vinagre que le eché. Este es el tipo de vinagre que yo le eché. ¿Lo ven? Es de color. Pero ahí de blanco, una vez que está así, le vamos a echar un poco de agua, puede ser una taza. Yo le voy a echar un poquito más porque para que esto coja el gusto riquísimo. Mi gente, ustedes pueden ver, yo le eché un pote de agua y lo voy a tapar. Pero, mi gente, como ustedes pueden ver, a ver, esto es la aderezo para el bistecito. Bueno, mi gente, este es el bistecito que yo le enseñé en principio. Ya lo freí y ahora yo lo voy a echar con lo que yo preparé, la mezcla. Diente. Bueno, mi gente, aquí está el plato final. ¿Lo ven? El arrocito blanco con el bistec y su mezcla. Así que hasta la próxima y buen provecho, porque ya a mí me dio hambre. Bye, espero que les guste.